escenas bastante románticas que incluyen un beso entre los cantantes. Uy, 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 señores, es que la Shaki no piensa parar. Si no ha sido suficiente el tener ya 4 canciones con dardos fuertísimos a su ex Gerard Piqué, esta nueva canción que prepara junto a Manuel Turizo quizás sea la estocada final. Pues ya sabemos que se ha filtrado un fragmento de la letra. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, tengo ganas de más, queriendo volver de una copa vacía. Dice de forma repetitiva la cantante colombiana, dejando entrever una conexión muy fuerte entre los personajes. Lo que quizás quiere decir que Shakira podría dejar de lado los temas que relatan tristeza o traición. Pero es que además de la letra, también hace unas semanas se filtró la portada. Y es una sirena amarrada y colgada, donde muchos fanáticos dijeron que podría tratarse de una referencia de cómo la cantante, al igual que la sirenita de Disney, perdió la voz por su ex, el afamado futbolista. Pero atención, porque lo que te traemos hoy en exclusiva es parte del videoclip que se filtró. Pues no lo vas a creer, pero Shakira se besa con Manuel Turizo. Escenas bastante románticas que incluyen un beso entre los cantantes. ¿Qué? Uy, señores, eso está que arde. Y es que en ninguna de las 4 canciones que ha sacado últimamente la colombiana, en estos últimos meses, se había visto una escena como esta. También se puede ver en el clip que está en una cueva con escenas donde le cae lluvia y se puede ver mostrando su silueta en un vestido bien sensual y ceñido al cuerpo. Así que ya sabemos que este videoclip va a ser muy diferente al de Monotonía, y es que Shakira quizá esté queriendo demostrar que su ex ya es cosa del pasado y volver a la Shakira de antes, muy sensual en sus videos al estilo de La Tortura. Y sabemos que la colombiana estuvo muy cerquita del cantante, pues después de hacerse viral estas imágenes, le preguntaron a Manuel si era un montaje y él atinó a sonreír y dijo: Shakira huele rico y es bien bonita. Uy, amigos, esto se puso caliente. Y aunque aún no tenemos fecha de estreno para la canción, en una entrevista Manuel Turizo dijo lo siguiente: el tema no es mío, el tema es de ella. Entonces ella es la que decide en qué momento lo quiere sacar y en qué momento no lo quiere sacar. Pero por ahí viene eso, por ahí viene, tú tienes que dejar. Si ella es la que está liderando el proyecto, que ella lo haga al tiempo que ella quiera, explicó el cantante. Y nos tienen a todos los fans a la expectativa de esta nueva canción, que promete ser un adiós para la cantante, pues se muestra que Don Piquetón pertenece al pasado. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo videoclip? ¿Habrá tenido la Shaki su momentito con el Turizo? Déjanos tu opinión en los comentarios. En otros temas un poco menos amables, te cuento todos los famosos que se han despedido con notable tristeza de su querida amiga y colega Rebecca Jones. Te dejo todos los detalles en este video.